¿Listos para iniciar? Ya con estos días que ya no hace frío. Ya no se está sintiendo el frío. Buenos días, claro, pasa para iniciar. Iniciemos en lo que va llegando. Buen día, ¿cómo estamos? Empezamos en español, ¿cómo están hoy? ¿Listos para arrancar con todo? Sí, claro que más o menos, es tempranito, malo que fuera la 1 de la tarde. Ya no queremos nada, ¿no? Pues bueno, iniciamos nuestra primera clase de inglés. Y como ya los profesores de ayer les habrán platicado puntos importantes que hay que agregar, que es el que en la rúbrica de calificación ya agregamos el 0. Antes yo siempre calificaba con 5, pero si ahora ya nos permiten colocar 0, entonces, pues bueno, ya no va a dar la suma como a veces alcanzaban a pasar de 6, entonces para que lo tomen en cuenta. De que ya tenemos 0, que ese 0 es cuando me entregan la evidencia, o en este caso también cuando nos toca el video. Entonces, por favor. Hablando de video, algunas veces no es fácil subir la información. Entonces, siempre por el chat avísenme, o por chat compartan, o avísenme qué situación para que todos yo lo tome en cuenta. Y muchas veces por algo no pudieron subir la tarea, ya está justificado, nada más avísenme para que no tenga yo que poner el 0, porque antes o no calificaba, dejaba en blanco, pero ahora que nos están pidiendo que califiquemos para que veamos eso. En cuanto a la entrega de videos, Mauro es que me debe uno, que viene con los dos completos. Yo también. Ajá, Jimena. Yo lo puedo mandar hoy y mañana le mando el de mañana. Ok, también puede ser. Entonces, para que lo vayamos viendo. No lo olviden, ya vamos para la 4ª semana, entonces nada más nos quedan 2 videos para que ustedes vayan checando. Recuerden también que es 20% de su calificación, recuerden, se redujo ahora 40% la entrega de evidencias, 20% que entreguen los videos,
seguimos con el plan de que sean 5, mientras que no hubiera una suspensión o algo por el estilo, serán 5. Y recuerden que también viene lo de el 20% de la participación, el 10% de asistencia, etcétera, todo lo que conforma. Hablando de todo eso, recuerden que eso viene en el sílabus. Y todos los profesores, creo que la semana anterior, les pidieron que subieran el sílabus firmado, menos yo, a mí se me pasó realmente. Siempre me enfoco en lo de inglés y siempre lo del sílabus lo dejo. Entonces, esta semana está abierto, todas las semanas del viernes, para que suban, por favor, el sílabus de que ustedes y sus tutores lo leyeron y lo firmaron. Ahí viene todo, cuánto vale el proyecto integrador, la entrega de evidencias, la participación que es importante. La gran mayoría aquí presentes participa. En casita hay algunos que no los escuchan, entonces recuerden que es 20%, entonces también les viene afectando, por favor. Y creo que sí, son las cosas importantes que quería yo mencionar, que la mayoría de los profesores habrá mencionado, o de que yo me atrasé con lo de el sílabus. Entonces, sería eso. Chequen siempre calificaciones, por favor. Trato de que el jueves queden todas revisadas, si me da tiempo, y si no, el viernes trato de que, porque ya también nosotros entregamos evidencia a dirección de que estamos calificando las tareas o que vamos al corriente. Entonces, siempre chequen. Lunes, asegúrense que ya está calificada, subiera algo. Ya saben, por echar, no me aparece calificación, no me aparece que documento en blanco. No sabemos por qué luego a la hora de subir a EDUCAP llega a cambiar las cosas. Y luego me dicen, sí, Miss, y yo lo tengo, ya está, me muestro. Bueno, si ya me mostraron, o lo abrimos en ese momento y si abre, perfecto. Pero luego así para que ustedes chequen. Y si dice documento en blanco, entonces en la próxima activar la tarea, ahí sube, ¿no? La cosa es lo menos de perjudicados, pero siempre pues comenten en el chat, avisen cuando surja algo, para que yo también lo tome en cuenta, ¿no? Y luego ya ahí se vaya con el no presento o cosas por el estilo para que no les afecte. Pues creo que es lo único. Entonces, let's start working, please. Ok. Please, as you know, in the module, according to all the module 1, we have a lot of readings. For example, we have reading on the page 6, page 8, page 10, page 13, and it's all the majority of the readings. Please, each one of you is going to choose a reading. Van a escoger una lectura de module 1. And you're going to practice for 4 minutes. Yes, you're going to read aloud for 4 minutes. Or more, let's five. When I say stop, who starts? Each one of you is going to read that chosen reading. Cada quien va a escoger una lectura, la que más les agrada, la que sienten que está como sencillo. Estarán practicando por 5 minutitos cualquier palabra que les cueste trabajo pronunciar, ahí con gusto me dicen. Y luego voy a ir escuchando a cada uno su lectura para ver cómo leímos, si son fluidos, si tienen algunos problemas, etc. Los que están en casita, por favor, espero que me estén escuchando los que están en casita. Les voy a pedir que se graben y que me manden esa grabación. O si alguno de ustedes puede activar el micrófono, los que no pueden activar el micrófono, los que quieren escuchar, por favor. Estamos viendo. Eso son 7:40, entonces 5 minutitos para que escojan la lectura que ustedes consideren que es la que les quedaría bien o no ven que haya algo complicado. 5 minutitos para practicar cualquier palabra que consideren que puede estar difícil de pronunciar. Aquí me preguntan, me analizan y luego ya voy checando cada uno su lectura.
Vamos a ver qué tal está en lectura. Vamos a ver la cita, parte de la nómina, para otra. Se graban y me mandan por mi chat, privado, su grabación. Lo he hecho con otros grupos y ha funcionado. Pues para que les escuche y les diga si hay problemas graves. Ahí queda de las lecturas de módulo 1.
finish. Bien. Quien gusta iniciar, aquí los escucho, quienes contigamos los escuchan, no crean que les van a escuchar. Que no se pongan nerviosos. She doesn't have an inheritance, just agrees with Blue and one of a large wiper that makes her look a modern day. Sarah is a whole champion free diver and is only there to take her as she can go on to the circle. She holds four world records and four championship gold medals. Free diving to one of the results on the university for the free down and free divers.
On the way back to the site of Shara of the Tomb Nalini. After years of practicing yoga and meditation, they can wait for over 5 minutes. Just ones are 20% learning and all that one person that is completely comfortable on the water. I just jumped to my first review. There are demonstrations, dogs are barking, phones are ringing, and nobody's in the it's totally silent. That has a good life and love for the individual. A TV show, any moment of events, and training to see a new world ahead. Bueno, Frides, les muy rápido, te he llegado porque a veces no son muchas palabras, no sé. Pero ya después empezás muy rápido y luego pues, pequeños errores de pronunciación, no, gracias. Okay, who's next?
time before or on Spain. It's a young person. It's a big, very good, very cute, and great maps. To be a small blogger, you need to be very, very fast, and up to work for not those in difficult conditions, such as mayors, and small campers. Thank you. We always trying to prevent the infection in Afghanistan. We were today in Aiket and Pams, both Loves, and Afghanistan, and after comment. To be called sorry, but back with some food and water. And by shipster, the non drops, the tools and equipment, the net to reach the world. People in the small group of young girls have a very dangerous stuff. We don't simply like that. With a smile, it's your peps, happy. I love the feeling you get when you're out of the planet and going trouble. They are, I was one, and other job in the world. Estamos en otra práctica y ya vi a quién yo te voy a poner porque tienes la idea, pero no sé, como que no te concentras y el nodo la pronunciaste bien y la otra la pronuncias mal. Entonces, sí puedes pronunciarlo correctamente, pero porque siento que te orientas o te sientes como presionado de que todos te están viendo y escuchando. Gracias. Ok, y ven esa noche. To be a small jumper, to work about others in the They said to my girls, and my younger and better feelings, to try our design and our voice and so the first one of the in the world of our song, and then for the students. And face mask and we also have a lot of the plan drops the balls at the moment. They need to create a life. People think that the small children have a very dangerous job, but we don't see it eat like that. They with a smile. This year keeps me happy. I love the feeling I get when I jump to the plane and fly home. I'm good, 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 and all the job in the world.
Buenas tardes. ¿Tienes errorcito, pero? ¿Por qué? Bien, si llegan. Para ahí. Which one? Escucho con el suelo. Gracias.
Pequeños errores con los dos, pero y lo que sigue. The hunger. La más que ya lo sé. Esta vida. Yo. No, pues, no, 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 no,
Ya tienes la idea de la conversación porque si te corregimos, eso es muy bueno porque te da más asesoría. La práctica, vamos a tratar de hacer. Thank you. Okay, please. Let's continue, please. Okay, please, let's continue. Page 18, if I don't remember, yes, the revision. Page 17 is done. Now page 18, revision. Nuevamente, ya para los últimos detalles. Activity 1, use the words to complete the 10 sentences. Aquí nos dan 20 puntos. Activity 2, choose the correct or adjective or adverb. O es adjetivo o adverbio el que necesita cada oración. 12 puntos. Number 3, presente simple o presente progresivo. Recuerden, presente simple es el que agregamos el verbo. Si es en negación o pregunta auxiliar, digo 2 o la S de terceras personas. Si es actividad hecha en el momento, ¿se acuerdan? In this moment, right now, tenemos que agregar el verbo to be y viene que. Este puede ser el más complicado, el ejercicio 3. Number 4, match the conversation. A la primera, ¿cuál sería la frase más adecuada? Number 5, read the email and answer the 5 questions. Ok, so please. 10 minutos, vamos 10 minutitos a 8:14. Revision, please. Revision. Ten minutes. Apenas son 8:16.
Las 4:15. Vivo lejos, ya con eso. Ah, ya las 9. Y de todos modos tengo sueño. Yo por 6:30 me tomo. No, por 6:30 me meto a bañar. Me quedo 20 minutos. Yo pongo a esto la mesa. Para que la tenga. Es que no le Thank you.
Voy a preguntar las emociones. Gracias.
Estoy apoyando. Yo sé que voy a dar cuenta de mi libro, y me estoy pegando para mí. Muchas preguntas.
¿Puedo terminar mi cuento? Es por aceite de rata, nada más, pero con un poquito de alcohol. Ready? Can we check?
Otro 10 minutos. Ya, 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 ya. 3 minutos. No. Ya se pasaron 10 mangas que habíamos quedado. No, 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 no. Bueno, bueno. Ah, por ahí. Me llovió. Por ahí. Ahorita. No. Dijo la prueba. Es individual. So, activity one, feeling number one, some curious. Number two, I want to take off. Sí, me equivoqué en la de curios. Number three, Sally is very enthusiastic.
Entusiasta sobre su trabajo, entusiasta. Number four, I can get to the college library very quickly because I live on campus. Number five, he jumped out of the boarding plane and opened his parachute. Perfect. Six, it's a doctor's duty to do his best. Number seven, duty. I call my bread. Number eight, on with your work. I see a carry on. Number nine, he is the world champion of the and seven, students often do all jobs too. Number two, number one, Samuel does his job. Correctamente. Number two, be careful. Number three, does Liam always arrive? Really? To school. Four, he thinks that the task is easy. Lola is great. She works hard. Number six, a small jumpers are brave men. Number three, esta es la complicada. Presente simple o progresivo. La primera, la palabra tomorrow, mañana, va enfocado al futuro. Así que siempre que hagamos un plan, una reunión, una cita, a futuro vamos a usar el going. Entonces, that is going, no olviden el verbo to be para que diga, está yendo a una entrevista de trabajo mañana. El verbo to be y el verbo que dice la acción agregamos. La segunda. Patricia colecciona monedas antiguas. Es algo que realiza con frecuencia, es una rutina, así que va a ser siempre simple. Tercero, no creen fantasmas. Does not, recuerden que es tercera persona, does not believe. La cuarta es una pregunta. ¿Qué está haciendo Claire en este momento? ¿Qué es Claire doing? Porque está preguntando en este momento, ¿qué está haciendo Claire? Por eso le lleva el presente progresivo. ¿Qué es doing? Y la última, está pensando que su nuevo trabajo es grandioso. Piensa. No es algo que nos diga que está en algún momento, sino que debe ser.
Bueno, ¿qué? ¿Se queda igual? Things. La agregamos esa porque es Amy, tercera persona. Things. Ok, conversaciones. Do you have any experience? Sí. Sí. Very good. Will be coach. Okay. Please have a seat. Hey. Very good. When can you start? Hi. What job is Jen applying for? Part-time waitress. Uh-huh. Waitress. Part-time waitress. Where did she hear? ¿Dónde escuchó de trabajo? The mail. What experience does she have? We work at a restaurant and in a cafe during the week. Y en los trabajos, no, no, es la experiencia. Está muy difícil. ¿Cuáles son sus cualidades? Okay. Okay, el mail. Formal o informal. Formal. Formal es formal desde que dice querido señor o mamá. Y todas las frases que vimos. Significa que es formal. La página y nos pasamos a Word, no me acuerdo si tendríamos que revisar. Pero decimos que necesito que lo pases. ¿Qué tanto fue que se te han igualado? Yo pregunto que se me escucha. Entonces, ¿no? Nos toca mañana. A ver, page 48. No, me equivoco, la respuesta es la correcta. Ya, que no hemos revisado, entonces vamos a aprovechar que tenemos 8 minutitos para revisar. Ajá, pero no lo hemos revisado. Entonces, para que se pongan palomita, vamos a ver. Taxi driver. Yeah.
Taxi driver. Taxi driver. Police officer. So, number one, taxi driver. Number two, police officer. Number three, storm chaser. Number four, sales assistant. Number five, camp counselor. Number six, delivery person. Number seven, flag attendant. Number eight, different shop. Exercise 1B. This person supervises children at the camp. Number two, make sure people obey the law. Okay. Number three, people take things to people's houses. Number four, help customers when they want to buy something. Okay. Follow tornadoes. Jobs in different places. Look after passengers on plane. Take people where they want to go in a car. Okay, very good. Okay, exercise 2A. Teníamos que encontrar los adjetivos que describen características. Le regreso a Karen. Exercise 2B. Okay, number one. A police officer. Okay. Interior designer. Creative. Waitress. Oh, that's very good. Social worker. Police. Okay. We have also. Babysitter. Patient. Secretary. Polite. Secretary polite. Sales assistant. Friendly. Friendly, porque honest ya lo ocupamos con la mesera. Sales assistant, friendly. And sports coach, organized. Okay, good. Exercise 3. Este tiene que escoger a uno y ese describir tres ideas. Se pueden describir que tiene que ser paciente, honesto, etc. Aquí realizamos el 4. ¿Sí? Para realizar. Okay. Number one, a small jumper has a very tough. Recuerden que es duro. Tough. Trabajo duro, difícil. Number two, no, sería average. El salario promedio, recuerden que el wage is el salario promedio. Average wage. Number three, a free diver. Deep, profundo, deep.
Number four, many students work part-time. Number five, a firefighter's job is very risky because put out. He usually only works 4 hours. Shifts, es el cambiar oportuno. And seven, Sara has a very busy life. Ocupada vida. Sara, firmo y luego paso al siguiente. Fuera. Por favor, te lo digo.